Lo habíamos prometido la semana pasada en nuestro programa anterior. Habíamos hablado casi todo de básquet y nos queda mucho más para hablar con Bruno. Y ganó tantos campeonatos este señor que me acompaña, que es Bruno Lava, que todavía quedan mucho más para recordar. Por eso arrancamos con el segundo programa seguido con Bruno. Bruno, hablamos del campeonato con Boca, hablamos del campeonato con Estudiantes de La Barría y el de Mar del Plata, el último que obtuvo Atenas, el contra Peñarol. ¿Qué te acuerdas? Y fue lindo porque ya se había formado como un clásico con Peñarol. Y después, porque fue después de varios años que no se conseguía nada. Y fue con la vuelta de Rubén, con la vuelta de Gutiérrez, había una, Diego Osela, uno de los últimos años de Diego. Y la verdad que fue un año muy lindo también, salir campeón en la cancha de Peñarol, por lo que te decía, por la rivalidad que hay, no porque tenga el contrato, tengo un gran aprecio por los directivos de Peñarol. Pero fue muy lindo porque, y especial para mí también, porque yo venía de mi divorcio, de año difícil mío, de jugar afuera, de una lesión. Entonces fue muy especial para mí. Y también con Rubén como técnico en la segunda etapa. Sí, con Rubén. Pero ahí yo estaba más viejito y se hacía muy difícil con Rubén, pero eran muy duras las prácticas. Pero te vuelvo a repetir, Rubén te sacaba lo mejor y te escondía lo peor. Y ahí compartiste base con Juanpi, quizás jugando menos minutos vos de lo habitual, pero sí. Se complementaron casi a la perfección. Juanpi era un animalito, no se cansaba nunca. Eran como los conejitos que no paraban. Y aparte muy inteligente. Y después una calidad humana impresionante. Yo creo que Juanpi debe ser uno de los jugadores más queridos en el ambiente. Y sí, como voy a decir, yo empecé siendo el base titular, después Juanpi me devoró por la forma que jugaba, por lo prolijo que era, porque rendía mejor que yo. Entonces uno contento. Acá lo que importa es salir campeón. Y Juanpi hizo un trabajo espectacular. Pero paradójicamente, la noche de la consagración, tuviste un partido brillante. Sí, en el tercer cuarto metí 11 puntos seguidos ahí. Pero fue todo el año. El equipo ese era también muy difícil que pierdas. Marcaba una diferencia con el resto. Me tocó a mí ese tercer cuarto, pero todos los chicos tuvieron un gran año. Bruno, recién hablabas del año de tu divorcio, de lo que pasó cuando estabas casado con Pamela David. ¿Qué significó? ¿Cómo llevaste toda esa parte, tanta exposición mediática? Pasar a otro ambiente, pasar a estar en la televisión, sí, en Intrusos y no, sí, y no en Teis Sports. Sí, definitiva fue dejar de que sale si juega bien o mal un partido de básquet, que sale mal la vida privada. Nunca tomé la magnitud de donde me estaba metiendo, pero a ver, no porque la culpa sea ni de Pamela, ni me enganché con ella, me enamoré, me casé y nunca tomé la magnitud de lo que ese medio es. No es que sea malo o bueno, o sea, yo no correspondía a ese mundo y es como que no sé si me fue comiendo, llevando, pero no por haber hecho algo, sino porque era mi pareja, era mi esposa. Entonces ella estuvo un tiempo en Córdoba, después priorizamos la familia, habíamos hecho el rancho en Buenos Aires y bueno, después me empecé a... Las cosas no andaban por eso mismo, porque yo no era mi mundo, yo me quería volver. Nos separamos, pero yo me veía que se hablaba más de mi vida privada que lo que era jugar básquet. Pero no porque lo buscaba, porque no, la verdad no me interesaba. Muchos dicen que sí, a mí no me interesaba. De hecho, cuando me divorcié, creo que fue el único caso del medio que no fue traumático. Me separé, me vine a mi casa y se acabó. Tengo una gran relación con la madre de mi hijo. Es una muy buena mujer, pero no era compatible para mí. Y a mi carrera, yo dejé de lado mi carrera. Pero el único responsable culpable fui yo. Nunca le puedo echar la culpa ni a ella ni a nadie. Yo dejé de entrenar como entrenaba, o de esos años que estamos hablando recién, pero por priorizar a la familia. Que lamentablemente fue una mujer que su profesión es la contracara de mi profesión. Y que yo no lo pude manejar. Cuando vos te tenías que volver a dormir, ella estaba saliendo. Permanentemente. Ella hacía a la mañana o estudiaba o radio, hacía radio, hacía teatro y tenía animales sueltos a la noche. Y yo me tenía que levantar para ir a entrenar a la mañana o a la tarde. Y encima tenía a mi hijo chico,
que era, tenía 2 años. Entonces era muy difícil, era muy, muy, muy difícil. Con el agregado que todo el mundo hablaba y de 10, 9 cosas inventadas que decían tontería. Y viste la hora de jugar y vos llegabas y esa gente que había consumido lo que se decía te preguntaba, decía, no, chico, no pasa nada. O estoy bien, después justo de la Liga de las Américas me luxo la clavícula. Y me mezcló todo. Hasta que exploté, no lo pude manejar. Y me quería volver. Pero te vuelvo a repetir, la culpa no fue de nadie, la culpa fue solamente, pura y exclusivamente mía. Torneo Live Basketball. Cubos Servicios Informáticos presenta a los destacados de la fecha número 11. En el encuentro entre Villa Allende y Tercer Tiempo, Faría fue el destacado con 32 puntos, 9 aciertos de 13 tiros de campo y 4 rebotes. En el encuentro entre los Gazzetta Kelly y los Tigres, el destacado fue Merlo con 24 puntos, 5 de 10 lanzamientos de tiro de campo y 3 rebotes. En el encuentro entre Alberdi y Papelillo, el destacado fue Nigrelli, que tuvo 19 puntos, 6 aciertos de 16 tiros de campo y 6 rebotes. Descarga la aplicación Live Basketball Time y lleva todo el básquet en tu celular. Viaja al campus de Michael Jordan. Informate en Open Basketball. Arturo M. Vaz 136, 3D. Costura. Diseño de marroquinería. Teléfono 152-462-504. Viví una experiencia a tu medida. Organización y producción de viajes y eventos con atención personalizada para todo el país. Vegia Turismo, www.vegia.com. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar. Cubos Servicios Informáticos te ofrece sistemas de seguridad, reparación de PC, celulares y consolas. Cubos, Avenida Colón 6200, teléfono 432-6342. ¿Sentís que después de tantos años de carrera hubo, a ver si coincidís conmigo, me parece que en varios podrías haber dado más de lo que diste? Sí, este año sobre todo me di cuenta de eso, que estaba enfocado, que me puse las pilas, y Marcelo siempre me lo dice, no es sobre lo que digo, pero Marcelo me dice que le diste de comer a muchos jugadores, tienen que agradecer, porque yo de la forma que llegué era un animalito entrenando, me gustaba mucho entrenar, un enfermito entrenando. Después por todas esas cosas me desvié. Entonces tuve 5 o 6 años que salí de la línea que me llevó a estar a jugar el mundial con los Ginobili, con los Oberto, con los Escola. Yo me desvié, no seguí esa línea de conducta. Te vuelvo a repetir, la culpa fue mía. Yo elegí otra cosa. Que ya está, ya es tarde para de repente. Entonces hoy, ¿cuál es? Mi meta es, bueno, ver los últimos años que me quedan, estar a la altura de las circunstancias. Y eso que me puede prueba que si hubiera sido enfocado hubiera llegado un poco más. Pero bueno, la vida me llevó a eso, no me arrepiento. Tengo 4 hijos hermosos, tengo una señora que me salvó de todo eso como tenía en la cabeza. Entonces, bueno, que es lo que me tocó. Yo sé, soy convencido, no es obvio que pueda dar más. Sí, bueno, lo tengo que demostrar ahora. El desafío es con 37, casi 38 años, poder seguir jugando la liga. Bueno, es lo que hoy tengo. ¿Cuántas más? Mira, si vos me preguntas cuando termina la liga,
que digo, una más, esta, porque tengo un contrato firmado. Pero después de, y de hecho lo decía, no quiero jugar más. El año pasado, cuando quedamos fuera con Kimsa también, no quería jugar más. Lo planteé también, familiarmente lo planteé, que no quería jugar más. Por todo lo que sufría, la presión. Que después dije, bueno, voy a jugar sin presión, juego un año más. Y después de este año, como estuve, y ver que estoy a la altura de las circunstancias, me gusta. Hoy me están diciendo todo, pará, por la cantidad de minutos que estuve este año, la cantidad de partidos, que tome más de descanso. Yo descansé 10 días, porque no es fácil parar mucho y arrancar a los 37. Yo arranqué a entrenar. Entonces mi objetivo este año es poder tratar de rendir como rendí esta temporada y salir campeón. Entonces yo me siento bien, ahora es el día a día, entonces en vez del día a día es la liga. A medida que me vaya sintiendo, veré hasta dónde sigo. Yo lo último que voy a hacer es hacerle daño a Atenas. Y siempre quise yo dejar el básquet, no que el básquet me deje a mí. ¿Y después? Ligado al básquet seguro, ligado a Atenas seguro, jugando al club. Amo el club, tengo una enfermedad con Atenas, estoy todos los días en el club, voy siempre. Y voy a seguir dando una mano como siempre le dio mi familia. Ayudar al club, seguir relacionado. Los que me conocen por mi temperamento me dicen estudiar de técnico, o muchos me dicen como director deportivo o manejo de grupo, todas esas cosas. Me gusta. Ahora el Zurdo Mirabel me invitó a un curso en Rosario a fin de mes. Lo voy a empezar a hacer. Estoy dirigiendo el Más 35 en Atenas. Me gusta. Pero lo que sí tengo en claro es que por lo menos un año sabático me voy a tomar. Yo hace más de 20 años que no tengo una vacación en verano. No sé, por los calendarios nuestros, o no tener vacaciones. Sí quiero un año de sin despertador, de sin armar el bolso, de sin horario. Un año que ese año sabático va a ser, de no andar con reloj, pero sí prepararme para lo que yo quiera, que va a ser el lío al club y el básquet. Después tengo algunas cosas mías particulares que me dio la posibilidad de hacerlo por lo que uno trabajó tanto año, pero sí seguir ligado al básquet. En Atenas se duda mucho, o la gente que mira de afuera de Atenas, qué va a pasar cuando no esté Felipe Lavaque al mando. De hecho, un par de años donde tu viejo se fue, el club entró en una picada que estuvo al borde de hacerlo desaparecer. Está buenísimo lo que me pregunta, porque es lo que hablábamos antes. O sea, yo ahí te tengo que responder, ¿como jugador? ¿Como hijo o como hincha? Lo que quieras. La gente va a decir, sí, es el hijo. Pero acá la realidad, y lo pueden decir los jugadores que estuvieron y que hoy lo ven de afuera, es muy difícil si no está el Lavaque en Atenas. Porque Atenas no es fácil. Atenas es un club muy chico, un club de barrio, que es gigante para todos los que están afuera, por todo lo que consiguió, pero hay que remarle muchísimo. Atenas es a pulmón. No es fácil. Por ejemplo, una persona que yo quiero mucho, Antonio García, que fue presidente y que hizo un gran trabajo, que yo le vi, pero renegar muchísimo y pelearla porque tiene un amor inmenso por el club. No es fácil. Tenés que tener muchos contactos, tenés que ser una persona que tenga solvencia económica. Tenés que tener un cúmulo de cosas. Y después, entre uno no se puede, y ese año Toño García estaba prácticamente solo. Por eso no es que la culpa fue del Toño García cuando Atenas anduvo mal, no. Por el contrario, si no está Toño García, Atenas desaparecía. Pero por el amor que le tenía el club, el Toño. Entonces, ¿qué tiene mi viejo? Tiene muchos contactos con empresas que ayudan, que se solventa así Atenas. Atenas no tiene ni muchos socios. Ojalá toda esa gente que van a los playoffs, que putean porque no hay más entrada, ¿por qué no van durante todo el año? Porque no se hacen socios para ayudar al club. Que eso es lo que a mí me gustaría, armar como un círculo, que es como se hacen los clubes grandes, que se sustentan mucho los socios. No, y además sabiendo que Atenas tiene una pileta espectacular, que Atenas. Terrible. Bueno, hoy Atenas está renegando porque Atenas tenga su propio gimnasio. Atenas paga para ir al gimnasio de la liga, ¿eh? O hace convenio. No tiene ni un gimnasio. Gimnasio de musculación. No tiene. Atenas hoy está renegando por terminar un estadio, que es el sueño de mi viejo. Mi viejo siempre me dice, ni Dios permite, pero me dice, yo no me voy a morir si no termino el estadio. ¿Entendés? Y ese sueño, le quita el sueño. Pero esto tiene familiar. A ver, mi mamá es Magri, el fundador del club es Cándido Magri. Tengo todo familiar, por eso el amor tan grande. Pero te vuelvo a repetir, ojalá toda esa gente ayude. Muchas veces hemos lanzado campañas para que sean socios, para que sean cosas, y la gente llega hasta ahí nomás. Yo también soy hincha, yo también la exijo. Pero denme una mano al club, se lo merece Atenas.
Bruno, y por ahí tu sueño sería ese, de hacer de este club chico, hacer un club más grande, manteniendo todo lo exitoso que ha sido el básquet. Me gustaría mantener la misma línea con que lo lleva mi viejo, porque sé que no es fácil. Más vale que sueño con un club más grande. Sueño con un club que se solvente con los socios. Sueño con un club que jugar de local no signifique pérdida. Porque el 90% menos playoff Atenas, jugar los partidos de Liga de local, es pérdida de plata. Por lo que es comisionado técnico, por lo que es árbitro, por lo que es un montón de cosas. Y eso que la municipalidad te presta el poli. Por eso Atenas necesita su estadio. Por eso Atenas necesita que se abren los socios, que vaya la gente a la cancha. Porque con esa entrada se paga todas esas cosas. Y después no es fácil. Los jugadores tenemos muy buen sueldo. Los viajes valen mucha plata, los hoteles. Entonces no es tan fácil. Te voy a repetir, un club muy chico. No es un River, un Boca que tiene fútbol y que maneja otra cifra. Atenas vive de... A ver, se consiguieron, los directivos consiguieron 10 sponsors, se junta tanta plata, a base de eso se hace el equipo, por eso se mantuvo. Muchos clubes desaparecen. A ver, el otro día tuvimos una reunión de jugadores, y hay chicos que se le debe 4 meses, 5 meses, 3 meses la mayoría. Y voy a decir, ¿pero por qué? Y dice, hay que esperar a que empiece a cobrar los sponsors de la liga que viene. ¿Por qué? Vos tenés que hacer que yo haría lo mismo, yo lo felicito al presidente de Atenas, no digo mi hijo, presidente de Atenas. ¿Cuánto se recaudó? ¿5? Bueno, hagamos el equipo por 5. Hoy nosotros, junto con Sionistas, somos los únicos dos clubes de la Liga. Cuando después tenés que estar escuchando las Biblias que están nuevas, esta que han aparecido, que quieren manejar la Liga Nacional, son los únicos dos clubes del día. Nosotros tuvimos el día todo el año, nos pusieron una cámara hiperbárica que por la cantidad de partido y de desgaste nos regeneraba, la recuperación era más rápida. Cuando íbamos a hoteles que no estaban buenos, pedíamos cambiar de hoteles, nos cambiaban de hoteles. Y si vos escuchás a otro equipo, parecía que Atenas era una isla. Y yo, que mamo de muy chico, Atenas es muy chico y todo lo que pasa cuesta mucho. Torneo Live Basketball. Fecha número 11, tabla de posiciones. Mantienen el liderazgo Exiliados y Tigres con 19 puntos, seguidos por Alberdi y Powers con 18 unidades. Cierra nuestra tabla de posiciones Pupuls con 11 puntos, Vegi Sport con 10 puntos y Tercer Tiempo con 9 unidades. Descarga la aplicación Live Basketball Time y lleva todo el básquet en tu celular. Ya volvemos con más Live Basketball Time, el quinteto ideal. Experiencia a tu medida, organización y producción de viajes y eventos con atención personalizada para todo el país. Vegia Turismo, www.vegia.com. Alfajor Creleche, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Creleche Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Creleche, tu equilibrio perfecto. Viaja al campus de Michael Jordan. Infórmate en Open Basketball. Arturo M. Vaz, 136, 3D. Costura, diseño de marroquinería. Teléfono 152-462-504. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar. Cubos, servicios informáticos, te ofrece sistemas de seguridad, reparación de PC, celulares y consolas. Cubos, Avenida Colón 6200, teléfono 432-6342.
Bruno, esta liga fue la que terminó, la que está terminando, digamos, fue una liga de cambios y el básquet argentino vive un momento de cambios. ¿Qué sensaciones te genera lo que está pasando? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé. Me duele que las cosas estén divididas. Y acá hay algo que es muy cierto. Los jugadores, los referentes que están hablando, la realidad es que ya tienen su vida hecha. Es lo que hablamos recién. ¿Cuánto? ¿Un año más? ¿Dos años más? Gutiérrez, dos años más, porque un par de años más chico. Pero los Gutiérrez, los Pablo Quintero, los Leiva, los Lava, que ya termina, ya hicieron su carrera. Un contrato más, un contrato menos, no le va a cambiar su vida. Están peleando por los chicos que vienen atrás. Son esos mismos chicos juveniles o sub-23 que ellos dicen que le dan la chance. Escúchenlo, a ver qué piensan. Yo quiero ver si esos chicos de Bahía Blanca van a seguir siendo tan importantes cuando lleguen a la mayoría de edad. O la liga va a priorizar tanto los pibes para cuando esos chicos tengan la mayoría de edad y ya puedan jugar como mayores. O quiero ver qué técnico se va a jugar su puesto en un playoff arriesgando poniendo a los chicos. Sí, pocos. Sí, pocos, casi ninguno. Tiene que ser un juvenil distinto, como son los casos Vildosa, los Deck, los Baulé. Pero no hay tantos. No hay tantos. Entonces, vos, el chico tiene que fomentar en el día de desarrollo, sí, poné 14 a 18 años, pero no pongas 5 o 6 pibes que están teniendo 20, 30 minutos en la liga, porque le quitas la posibilidad de jugar a los otros. Si es desarrollo, y vos esos chicos ya lo estás desarrollando en la Liga Nacional y ya están desarrollados. De hecho, ese chico de desarrollo está en el draft del NBA. Sí. Entonces, una liga que está desarrollando un pibe cuando a los 3 meses está en el draft del NBA. Entonces, sentémonos a hablar, escuchemos la idea nuestra. Yo no digo que lo que hagan lo que queremos los jugadores. No, digo que entre todos busquemos el fin común para la liga. Y que los clubes, cada uno se maneje el club como el directivo de cada club quiera. No que lo manejen desde el otro lado. Bueno, mucho por mejorar, mucho por consensuar, sobre todo algo que parece algo sencillo, pero no lo es nada. Bueno, Bruno, ha sido un placer haber charlado con vos un rato largo. Hace bastante que quería hacerlo. Quedaría muchísimo más, quedan títulos. Y de mi parte, un agradecimiento y el deseo de, si es uno, si es dos, si son tres los años que te faltan, sean de la mejor manera, como te mereces por lo que has hecho en todos estos años por Atenas. Y bueno, también en nombre de Córdoba, porque Atenas ha sido la marca más registrada a nivel nacional en todas las disciplinas de muchos años. El agradecido soy yo por la invitación. Disculpa que te he hecho renegar o posponía las notas por algunos compromisos. Me sentí muy cómodo. Me gusta el programa, me gusta cómo lo llevas. Y bueno, gracias por tu palabra y bueno, saludo a la gente de Córdoba. Bueno, tenemos una 7 ya colgada, pero prometido que quiero otra. El tesorero, el que maneja las camisetas, es el amigo de Ordóñez, está de vacaciones, pero prometo que cuando venga se la pido y la voy a mandar. Gracias, Bruno. A vos. La presencia de Bruno Lava, que hicimos dos programas con él, pasamos por un montón de temas. Lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes del otro lado hayan conocido un poco más de Bruno y que la semana que viene vuelvan a estar aquí con nosotros. Esto es Live Basketball. Estamos en la ciudad de Córdoba, en el subsuelo de 25 de mayo 34, en la peatonal cordobesa. Todos nuestros programas están disponibles en las redes sociales para volver a verlos y también para que nos sugieran a quién quieren que nos visiten en nuestra casa. La semana que viene volvemos con más Live Basketball.